pues me encuentro en un escenario muy diferente. Esta no es mi casa, es la casa de mi super amiga Islao, que estoy chueca y no puedo voltear bien, pero... Pero les voy a enseñar cómo hago yo un jarabito. Es un jarabito natural para cuando les duele un poquito la garganta o se sienten un poquito mormaditos o algo por el estilo. Yo básicamente uso este jarabe para absolutamente todo, me cura todo. Y pues es muy sencillo porque nada más lleva 4 ingredientes, que es un poquito de ajo, un poquito de limón y jengibre. Y todo esto se mete a la licuadora. El otro ingrediente es cebolla, pero decidí que ya no le voy a poner porque ya va a estar bastante picante así. Se mete a la licuadora, lo licúan y así se lo toman. Pero cabe destacar que mi queridísima amiga Laura, cuando le pedí los ingredientes, me ofreció todos en polvo. No, es que esto lo tienen que ver. Me ofreció limón deshidratado en polvo, ajo en polvo, cebolla en polvo. Y todavía me dice, también tengo jengibre en polvo y es vegano. Todo, hay que economizar tiempo, esfuerzo. Ay, este sí es importante, ese es mi cuarto ingrediente. Este es el que sí le vamos a poner ahorita. Pero este dice curry, ¿no? Cúrcuma, ¿no tienes? No, cúrcuma. Porque negra, el no. Curry creo que trae más cosas. A ver, amigos, lean conmigo. ¿Qué dice? Raíz de cúrcuma, semillas de cilantro, semillas de comino. ¿Sabes? Bueno, no me va a hacer daño el cilantro y el comino. Vas a ver chistoso, vas a ver a sopa. Pero bueno, y la verdad es que a mí sí me gusta el sabor de este jarabito. Hay quien dice que guácatelo, así que sabe como súper picante, pero bueno, a mí sí me gusta. Y me lo voy a echar porque, como algunos de ustedes saben, he estado durmiendo poco, he tenido mucha chamba y he estado yendo al hospital. Y entonces como que me estoy empezando a sentir, no enferma, pero sí como que ya es momento de subir un poquito las defensas. Miren quién se vino conmigo a la Ciudad de México. Ay, mi bebé hermoso. Vino a que lo cuidara un ratito, Lau. Ay, y también muchísimas gracias a Antonio, que la verdad es que no lo conozco en persona, pero seguramente está viendo este video, porque me hizo favor de llevarse el tamalito desde la UAM para que pues no estuviera solo un rato, porque yo hoy tuve, pues ya lo vieron ustedes, tuve hoy el coloquio y entonces estuve un ratito ahí, pero no lo pude tener en mi presentación y entonces me hicieron favor de cuidarlo. Y bueno, pues ya les voy a enseñar cómo hago el licuadito, ¿vale? Listo, amigos, y ya nada más licuamos, colamos y ahí queda nuestro juguito. ¡Saludcita! No sabe tan mal. Sabe muy rico, pruébenlo. Si no beben, cuando hagan juegos de drinking games, pónganselo a beber los castigos a la gente que no bebe. Y ya, ¿no? Ahora sí, al paseo. Tamal ya está súper emocionado. La Pixie también. Laura también está muy emocionada. Claro. Yo también estoy súper emocionada de ir a la calle. Ya es Navidad, ya es Navidad. Miren, ay, se me apagó. A ver. Eso, miren, esferitas. A Laura no le gusta. No me gusta la Navidad. Ay. A mí sí, porque soy una polilla y entonces veo luces y es como... Miren, hicimos una cosa muy extraña, que básicamente son fideitos de estos de arroz y tiene salsa de soya, limón en polvo del raro que les enseñé, uvitas, cacahuates, hemp,
frijoles porque proteína. verduras en vinagre que hace Lau, ella solita. Con mis manitas. Y luego agüita y pues creo que ya. Buen provecho. Pues eso ha sido todo por el vlog de hoy. Espero que les haya gustado un poquito, de que los lleve conmigo a ver algo de lo que hago en un día más o menos normal. Y pues ya saben que le pueden dar un dedito arriba a este video, compartirlo si es que hay algo que hayan querido pasarle el dato a alguien más, como mis recetas raras, o suscribirse al canal si es que no lo han hecho, y nos vemos pronto. ¡Chao!